the little lies you recite. Just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when it's all being nice, every single dog gonna bite. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Que se lleva el viento para allá, que se... ¿Cómo estamos? Gracias, gracias, gracias. Bueno, pasa que me había olvidado, Juli, de mirar el tiempo. ¿Cómo voy a aparecer sin saber cómo está el tiempo en el día de hoy? No, ¿cómo estamos todos ahí? Buenos días, América, como dicen todos, ¿viste? Bueno, estamos acá para decirte que te vamos a brindar una hora llena de ejercicios, vamos a tener entrevistas, vamos a tener de todo. Pero para eso primero... Dale si andas tonteando. ¿Usted cree, don Gallo? No, no, yo parezco, pero no. Yo te cuento que la temperatura en este momento, porque llegué a leer algo así, que eran 10-2. 10-2 la temperatura en este momento y va a llegar a 24. Bien, vamos a tener linda temperatura. Va a estar agradable. Para el día de mañana va a bajar un poquito y dicen que el jueves va a llover. Dicen. Va a ser como el regador que pone en tu casa. Hace pic, pic, hace así y no hace más nada. Así que eso va a ser todo lo que va a pasar. Pero mientras tanto, tenemos ahí flameando esa bandera. Mira qué bonito el cielo. Che, qué lindo color que tiene nuestra bandera. Nosotros fuimos muy inteligentes para buscar el color. Mirá el vientito, mirá la hojita. Qué hermoso cuando corre esa brisita, porque llegó el sur. Entonces, por eso la temperatura está como baja, mucho más baja que la de ayer. Así que, pero vamos a tener hasta 24 grados. Va a estar lindo. Mirá las nubecillas allá lejos. Así que, bueno, está agradable. Lleva tu botellita de agua, un protector solar. Y vamos a ir al santoral para ver... ¿A quién le vamos? Ayer me olvidé de mandarle saludos a Oscar, nuestro querido gallego. El gallego. Bueno, hoy te voy a saludar, gallego. Y voy a saludar a nuestro santo. ¿Por qué me acordé del gallego? Porque el santo se llama San Alonso Rodríguez. ¿Debe ser pariente? Debe ser primo del gallego. Ya le voy a preguntar al gallego. Gallego hermoso, qué buen compañero y qué buena persona. Lo quiero un montón. Así que, gallego, un beso por el día de ayer. Y a todos los que se llamen Alonso, es una palabra de hombre grande, Alonso, ¿viste? Alonso, oh, muy serio, muy serio. Así que si tenés a alguien Alonso, mandale saludos al Alonso. Y hoy, ay, a ver... Pásame de allá arriba de la mesa, me he dejado algo. Andá a la mesa de allá y pasame algo porque me he olvidado. Mientras tanto te voy a decir que hoy es el Día Mundial de las Ciudades. ¡Qué bueno! Ay, el Día Mundial de las Ciudades. Arriba de la mesa hay un sombrerito, usted tráigamelo, mi vida. Se vuelva por ahí, se vuelva. Y también es el Día Internacional. Tíremelo así, tíremelo. Muy bien. Oh, es el Día Internacional del Ahorro. ¿Y de qué? Odio el Halloween, odio el Halloween. Pero yo quería mostrar la arañita, yo quería mostrar la arañita. Así, así, mira. Hoy es el día de Halloween. Che, ¿las brujas tienen lentes? Esta es una bruja moderna. Me gusta, me gusta. Yo voy a tener el gorrito puesto. Esto me lo dio Garabatos, así que hoy es el día de Halloween. Pero bueno, buen día, Marilyn, ¿cómo está? Yo no sé. Yo estoy con los lentes. No, bueno, pero no importa, ¿para qué quiero los ojos? No, no me va a sacar el gorro sabe lo que me ha costado. Hay gente que lo lleva puesto siempre. Los lentes, ¿para qué? No sé, usted lo que no se ve bonito, para mí es bonito. Cállese. No. Dígale a Alejandro Vaca que estoy rebelde hoy. Hoy estoy en Halloween, hoy estoy en bruja. Bruja, baruja. Mirá, hoy es el día del ahorro. Hoy es el día del ahorro. Y el día del arroz. ¿Qué tiene que ver el arroz? ¿Qué día? Alicia, Alicia, ¿qué estás tomando? Me voy a sacar los lentes porque dicen que se me ve mal. Pero ¿ustedes me ven mal? Ah, se ve el reflejo. Y yo te voy a contar una cosa. Yo me saco los lentes y no veo. Así que imagínate
No veo nada por allá, nada por acá. Si usted me está viendo, mándeme un mensaje al 264. No. Bueno, ya voy a operar mi vista, ya voy a operar mi vista. Pero bueno, hoy es el día de Halloween. Yo, hablando de Halloween, ayer me fui a Utié, porque viste que tuvo el maquillaje en vivo, gratis, a las 17 horas. Y bueno, ya tienen toda su vidriera, la tienen armada con todo lo que son las arañas, telarañas, hay calabaza, hay en una bicicleta una cabeza así. Está dada toda vuelta. Ahí tenés todo lo que en Autié ya tienen. Toda la dinámica del Halloween ya la tienen en su vidriera. Porque ellos son así. Vos te encontrás en una perfumería, pero ambientada. Así se te ríen después si te cobran de más. Bueno, todo eso lo tenés ahí en Autié. Recordá que la academia tiene un montón de talleres, que se viene el taller de rojos y cobrizos. Ojo al piojo, el 6 de noviembre. Así que estate atenta y anótate ya, porque ese va a ser un gran taller de Gometic, ¿sí? Y se viene otro que es de la línea Fauto. Todo lo que son ceras para barbería y todo eso, lo que son productos de barbería, atención, porque también va a haber algo de barbería en la Academia de Autié Pro, ahí en la General H. Libertador. Así que ayer estuvimos en la previa de lo que fue el vivo con esta gran maquilladora que tiene Autié, que hace maquillajes artísticos. Así que no te pierdas todas las cosas que Autié te brinda para que vos estés al día, al día, al día. Y bueno, tengo algo, mirá, y tenés en toda la línea System hoy 20% de descuento, tenés que aprovecharlo, porque si vas a comprar productos que sean para color, para agua oxigenada, o que sea shampoo, o que sea enjuague, baño de crema, de la línea System tenés el 20%. Recordá que trabajan horario corrido, no paran en la siesta. Los sábados sí, porque el sábado es más tranquilo, nada más. Bueno, y después de eso, tengo que agradecer a alguien más. A cuatro. Mira, hablando de Halloween, yo ya veo mi temática, ya la tengo. Y el sábado tenemos, el sábado 4, en 4 Club, va a haber un evento de fitness. ¿Qué significa una masterclass? Que es una clase de muchos instructores que te brindan diferentes técnicas, functional jump, va a haber el trampolín, va a haber combate, va a haber zumba, ritmos, todo eso va a estar en un solo lugar, donde 4 Club, a las 11 de la mañana, va a haber hasta campeonato de funcional. Vos tenés que ir porque ya está todo ambientado. Si sos que te da impresión esto, no vaya porque te va a impresionar. Toda la temática tiene que ver con el Halloween. Así que la entrada, las pulseras ya las tengo. ¿Querés ir? La entrada sale 2.800 pesos. Sí, la pulsera. Tenés de las 11 de la mañana hasta las 18 horas. Clase, tenés puestos de hidratación, van a haber sorteos, va a estar Trocitos Saludables. Todo eso, esa gran fiesta, va a estar con Juan Quiroga, va a estar también Mercedes Nicles, que es de Mendoza, va a estar Maru Astorga, va a estar Jessica Yáñez, Juan Quiroga, como les decía, el hombre lobo. Va a haber un montón, Belu Montaña, hay un montón de instructores. No nombro todos porque son un montón, pero hay varios instructores, hay algunos que no conozco, así que, pero van a estar, son muchos los convocados, así que no te pierdas esta gran fiesta del fitness organizado por Flor y Nati, ¿sí? Este sábado en 4 Club a las 11 de la mañana. Capé Sentite Joven tiene las entradas, las pulseras, por si querés adquirir una de ellas. ¿Algo más, mi querida? ¿Algo más? ¿Marilyn? ¿Marilyn? Capaz que anda con la escoba por algún lugar. ¿Anoche salió? Ah, mire, usted sale bastantes veces y yo no me entero, así que usted sabrá. Bueno, yo tenemos el con la escoba, salió a pasear, me imagino. Bueno, le vamos a mandar un beso a todas las guapas. Hoy San Martín, como hay una tarea que hace la municipalidad en uno de los lugares que yo voy, en Dos Acequias, hoy no voy a ir porque va a estar ocupado el SIC. Así que le mando un beso a la de San Martín, el jueves voy a estar por ahí. Y ya me dieron tareas para el hogar, tengo que llevar a la Connie a la Casa de Sarmiento. ¿Yo puedo ir así? ¿Puedo ir así a la Casa de Sarmiento? Yo tengo un video de la Casa de Sarmiento. Yo hice un video, ya se los voy a mostrar, en una historia, está en la historia cultural argentina. Yo he protagonizado una de las amantes de Sarmiento. ¿No les dice nada eso?
Y bueno, chicos, alguien tenía que hacerlo. Lo hice yo, me eligieron a mí. ¿Qué quiere que les diga? Ya voy a traer ese video. Y nosotros nos vamos a entrenar porque tenemos hoy una pesita, una pelota, una banda elástica. Cualquiera de esas cosas me pueden dar la locura de querer entrenar. Vos estás del otro lado. Empezamos al movimiento, ¿te parece? ¿Me saco el gorro, el sombrero o me la de? Ah, puedo entrenar con gorrito. Después me va a quedar aplastado el pelo, no importa. ¡Oh, ¡ole! 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 Me gusta. Vamos con los brazos ahí. Pa, 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 pa. ¡El mariachi loco! Los dos brazos. Tomamos aire. Marcha, marcha, marcha. ¿Sí? Vamos a hacer un mambo. Adelante. Ahí. Mambo. Alegría, ponele. Entusiasmo a la mañana. Cuatro. Te quedás. Pa, pa. Ahí. Moviendo, rotando las rodillas. Ahí, ¿sí? Bracitos. Va doble, doble. Vuelvo. Doble. 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 Me quedo. Marcha. Mambo. Quiero que entres en calor, pero moviéndote, bailando. Ahí va. Me quedo. ¡Ole! Che, el Messi otra vez con el balón. 8 años. Ayer fue el cumpleaños de Maradona. 63 años cumpliría. Ahí. Muevo. Van con los brazos. 1, 2, 3. Ahí. Manténelo. ¿Qué vamos a trabajar ahí? Hombros. Tomás aire. Ta, ta. Gracias, Garabato, por el sombrerillo. Hoy tengo que ir a buscar el disfraz para la Connie. Imagínate, para el pelusa, ¿qué lo podemos disfrazar de arañita? Ahí va. Dos. Dos. Mambo. Me voy. Esa. Trabajamos ahí. El mambo. Adelante. Son tres y me voy al otro lado. Pa, pa. Vamos a bajar este mambo en dos. 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 Me voy. Dos. 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 Quédate. La rotación. Cuá, tres. Los brazos otra vez. Doble. 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 Vuelvo y me quedo. Marcha. Ahí marcha. Esa fue la entrada en calor. Ay, Alejandro Sanz, como me gusta. Miénteme aunque sea. Hoy estoy romántica. Quiero un brujo. Que me embruje. Que me embruje. Mañana reciben el título nuestros queridos Ale Vaca y Vanessa. Yo ya voy ahí. Voy ahí con esto. Total, que sepan que. Ay, ¿no era mañana? ¿Cuándo es? Ah, el 8. El 8, el 8. Ya me quería ir mañana. Vale, ya. Doble. Ahí, muevo la cadera. Yo tengo unas ganas de ir a ver ese título, mirá. Cuatro. Me voy ahora, mirá. Muevo. ¿Qué vamos a trabajar? Codo, codo. Ahí va. Ya ayer, mañana quería pegar faltazo. Ya quería que tener un excuso para no ir. No, mañana clase en el estadio, clase va a haber en Caucete, Rivadavia. Ayer metí un pronóstico que no tenía nada que ver. Bueno, está feo, está feo. Me quedo, mirá. Es. Vuelvo. Un, dos. Me voy. Abro. Quedo. ¿Quién me va a curar? No me importa quién me va a curar, me lo voy a curar yo solo, no necesito que nadie me lo cure. Nadie. Nadie. Ahí va. Abro, cierro, abro, punto. ¿Quién?
Quédate en uno. Vos podés estar sentada. Mira, no voy a romper los lentes porque si no después confía. Mira. Ahí. Uno. Abrís a un lado. Y la pierna la abrís a un lado. Ahora al otro lado. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Vamos con las dos piernas. Esa. Hoy porque tengo calor, viste, me traje sexy, atrevida el pantalón. Ahí va. Ay, se terminó la canción. Uy, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta esa. Esa me hace acordar mis épocas de más o menos en el 98, cuando daba clases con esa canción, con esa música. Mira, ojo con el mambo. Uno, dos, tres, va. Uno, dos. Adelante. Lateral. Vas adelante, abrís. Uno, dos. Así que me gusta a mí. Te vas a quedar. Tú me rompiste el corazón. Esa. Doble. Así que me gusta. ¿Cómo estamos, Juan, en la grúa? Móvela. Ruli. Ya está nuestro Alevaca. La tituladora Vanessa. Y viene Gaby Ball. En la musicalización de Aldo. Quedo. Ahí va. ¡Aplaudo! Con este. ¡Ritmo latino! Dejen de llamarle zumba siempre a bailar. No, ritmo latino. ¡Ah! Y de esta manera. No. Vamos a ir a la primer pausa de Sentite Joven bailando. Ya venimos con mucho más. Sentite Joven.